Lakers. Institución educativa, sean bienvenidos a esta celebración del Día Mundial del Agua, Agua para la Paz. Recibe este evento en representación de nuestro presidente municipal, el licenciado Armando García Méndez. Nos acompaña el licenciado Alan Velasco Agüero, secretario de Gobernador del Ayuntamiento. Integra este presidio el profesor Constancio Hernández Soriano, director de este plantel educativo. Bienvenido. El profesor Baltasar Baxin Shala, subdirector de este plantel. Bienvenido. Nos acompaña el ciudadano Celestino Borrero Méndez, nuestro primer regidor. Bienvenido. El ciudadano Tonatiuh Gutiérrez Saldívar, nuestro tercer regidor. Bienvenido. Saludamos al maestro Jesús Aldana Buendía, director del organismo público descentralizado para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Nos acompaña el ciudadano Jorge Cepeda, analista de la CAEN. Bienvenido. La licenciada Paola Sierra Valencia, coordinadora de Cultura del Agua. Bienvenida.
Saludamos al ciudadano José Luis Navarro, analista de la CAE. Bienvenido. Saludamos a la maestra Araceli Narváez Dávila, directora del Instituto Pedagógico Héroes de la Libertad. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio con este acto, escuchemos mensaje de bienvenida que nos comparte el profesor Constancio Hernández Soriano, director de este plantel educativo. A quien pido lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, jóvenes alumnos, autoridades municipales, estatales, públicos en general. El agua es la necesidad básica del ser humano y vital líquido que, desde el punto de vista de salud como social, la celebración del Día Mundial del Agua pretende dar a conocer la importancia de los recursos hídricos del planeta. Hay que concientizar a la humanidad sobre la importancia y aprovechar el agua en la productividad y bienestar social de los países que conforman el planeta, que constituyen un derecho que es indispensable para el desarrollo de la vida humana. La Escuela Secundaria Oficial número 0589, Julio Chávez López, le da la más cordial bienvenida a las autoridades estatales y municipales para llevar a cabo este magno evento del Día Mundial del Agua que se celebra el día 22 de marzo, según la ONU. Gracias y enhorabuena a todos ustedes. Sean bienvenidos a este plantel educativo. Gracias. Agradecemos las palabras del señor director. Y a continuación tenemos la provincia de las alumnas Jimena Yamilet Villaseñor y Maite Cruz. Ellas vienen del Instituto Pedagógico Héroes de la Libertad con el tema "Si nos organizamos, la curamos". Les pido la recibamos con un fuerte y caluroso aplauso, por favor. A quien pido lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Con el permiso, señor secretario, honorable presidium, director, muchas gracias por permitirnos realizar este evento aquí en Tijuana. Muchas gracias. Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Más o menos. Cuando se trata del tema de agua, los de ODAPAS nos tachan de que somos un disco rayado, de que siempre estamos hablando de que hay que cuidar el agua, hay que ahorrar el agua, hay que reciclar el agua. Sin embargo, el día de hoy quiero darles un poco más de empatía, de que cada uno de nosotros seamos más empáticos en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestro municipio, y en realidad nos preguntemos qué estamos haciendo por ser más empáticos, por el cuidado del planeta, por el cuidado de los recursos naturales. Ahorita todos ustedes aquí en esta escuela se encuentran en una etapa llena de sueños, llenos de metas, llenos de ganas de comerse al mundo. A ver, díganme aquí, ¿quién tiene ganas de irse de vacaciones? ¿Quién tiene ganas de irse a conocer lugares bonitos? Sin embargo, si no somos empáticos con el cuidado del agua, si no somos empáticos con el cuidado de nuestro planeta, van a quedar muy pocos lugares bonitos a que visitar. No importa si en un futuro deciden ser maestros, doctores, electricistas, dentistas, si no tenemos un cuidado de los recursos naturales, si no tenemos un correcto manejo del agua, en un futuro no vamos a tener un lugar digno en donde vivir. Así que no esperen a ser adultos, niños, y empiecen los cambios el día de hoy. Empiecen los cambios con esas pequeñas acciones dentro de su hogar, con ese cuidado del agua dentro de su hogar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, jóvenes. En representación de nuestro señor presidente municipal, el licenciado Armando García Méndez, escuchemos el mensaje que nos comparte el licenciado Alan Velasco Agüero, secretario del honorable ayuntamiento, a quien pido lo que recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, niñas, con el permiso del presidio, y a nombre del presidente municipal, licenciado Armando García Méndez, les damos la bienvenida. Fíjense que tenemos un discurso aquí bastante largo, pero bueno, como veo que ustedes están muy participativos y platicativos, niños, niñas, ¿quieren un premio? Sí. ¿Seguro? Sí. Hace poquito, o hace unos minutos, su director dio unos datos importantes del agua. A ver si siento que quieren participar y quieren ganarse algo. ¿Qué les parece un incentivo económico? ¿Les parece bien? Unos 500 pesos por una pregunta y respuesta, ¿les parece bien? En el discurso de su director, dijo, a ver, levante la mano quien quiere participar. O me voy a acercar yo, a ver si es cierto. Su director dice que tenemos unos niños bien inteligentes. Me voy a hacer por allá. ¿Qué día se festeja? ¿Cuál es el Día Internacional del Agua? ¿Por qué es eso? Amigo, estás equivocado. ¿Quién dice yo? Una niña. ¿Dónde me aplaudo? Un aplauso para saludar y todo. Muy bien. Mi padre, por primera ganadora. ¿Qué día se formalizó ese día conmemorativo? ¿En qué año fue? Levante la mano. ¿En qué año fue? Hace poquito, me pide mucho. Ya, a ver, acérquense. ¿Qué más? Está por ahí del 90-95. ¿1900?
Oye, decretado, autorizado por la Organización de las Naciones Unidas, ¿pero en qué año fue? Fue del 90 al 95, ¿quién adivina? ¿No me tecales? No. En el 92 se propuso en la asamblea y en el 93 se autorizó. Un aplauso para los dos alumnos, los dos ganadores. De eso se trata este día, niñas y niñas, de que sean participativos y sepan. Por última participación, dos alumnos, un niño y una niña, que me digan cómo pueden cuidar el agua. Para su institución. ¿Qué mejores le podrían decir a su director que tendría que mejorarlo? A ver qué pasa aquí enfrente, por favor. Dos niños, un niño y una niña. Fíjense. Abierta, no gastar tanta agua. Muy bien, un aplauso para tu compañero. Hola, Crisa. Bueno, vamos a tu compañera. A ver, por favor, los veladores que me ponen este lado, aquí al lado de él. Por favor, los que participen en la verga. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la presencia de las autoridades estatales que están aquí, por parte de la CAE, muchísimas gracias por estar aquí, a las instituciones que también nos acompañan, nuestro directivo de Lodafa, nuestros regidores, principalmente a todos ustedes, de eso se trata, niños y niñas, de ser conciencia el día de hoy, se adelantó por cuestiones que se vienen en un futuro, pero el día se festeja efectivamente el 22 de marzo. Director, muchísimas gracias por recibirnos en esta tu casa. Traemos varias actividades aquí por parte de la Dirección Municipal, de hecho, por parte de Lodafa. Espero lo disfruten, no se aburran. Ahora sí ya están bien, ¿verdad? Participen, por favor, en estas actividades que les traen con mucho cariño el presidente municipal, que está preocupado por este tema. Como saben, Valle del Chaco sufre un poquito por el agua, entonces el Lodafa está trabajando para que tengan ese bienestar, ese líquido tan vital que necesitamos todos ustedes. Muchas gracias, tengan todos ustedes un excelente día. Agradecemos las palabras de nuestro secretario del Ayuntamiento y los alumnos tienen una porra preparada. Si les parece bien, a ver, la escuchamos a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. A ver, parece que se las repetimos, pero todos en conjunto, por favor. En la cuenta de tres, todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. Chiquitibón de la vida, a la vida. Hay una fuerte torre para nuestro presidente municipal, que por motivos de agenda no puede venir, pero seguramente nos está viendo por medio de los temas virtuales. A la cuenta de tres, una torre a nuestro presidente. A la una, a las dos y a las tres. ¡Chiquitibón de la vida! ¡A la vida! ¡Presidente! A continuación, si los medios de comunicación quieren realizar la toma oficial de fotografía de este evento, ahorita es el momento para que puedan realizar la toma con nuestras autoridades.
Y es así como finalizamos este acto protocolario que el día de hoy conmemoramos el Día Mundial del Agua, Agua para la Paz, agradeciendo la presencia y participación de todas y todos ustedes, autoridades, personal docente, alumnas, alumnos, muchas gracias, gracias por recibirnos en su escuela. Que tengan un excelente día, excelente tarde también. Tenemos un domo hídrico, les estarán explicando la dinámica de las actividades que se estarán realizando en este Día Mundial del Agua. Muchas gracias, que pasen un excelente día. Bueno, por este momento, ahorita aquí en Valle de Chalco, Valle de Chalco tiene agua de salud. Valle de Chalco hay también, que es lo que suministra al municipio. Y una pequeña parte de Valle de Chalco, según la colonia Salinas de Cortari, se maneja por agua de la Conagua, agua de la Caldera. El problema de Valle de Chalco, principalmente ahorita del agua, es su red hidráulica. Entonces, es una red hidráulica muy, muy vieja. Cuando anteriormente se fundó el municipio, el presidente Salinas de Gortari, en ese momento, todos lo sabemos, es una gran inversión en Valle de Chalco de infraestructura para poderle dar poder en el mapa a Valle de Chalco. El tema en esos momentos fue que mucha de la infraestructura que se metió hidráulica en esos momentos, esa infraestructura que al día de hoy es obsoleta, no solamente por el tiempo, sino por las características mismas. La tubería, tenemos una tubería bastante, bastante grande para una zona que no la necesita. Entonces, el principal problema hídrico del valle tiene que ser la red hidráulica, tiene que ir de tu barrio. El hundimiento del municipio es de 10 o 15 centímetros por año. ¿Eso afecta a la tubería y la distribución? El hundimiento que tenemos es algo, gracias a esto, es algo.
con esta acción no únicamente de los pozos de Valle del Chapi, estamos con una batería de pozos, la cuna Chapi, que suministra un patio de agua en la Ciudad de México. Este hundimiento obviamente afecta al contexto de en el 2017, una gran escasez de agua en el Chapi, debido al temblor, debido a las fracturas de muchas tuberías que habían rastrillado, son tuberías de asbesto cemento, y ya se trabajando. También está presente esa parte para ir detectando los puntos de mayor urgencia y ahora está. ¿Cuántas litros que me tienen distinto para que no te se necesiten? ¿Cuántos se necesitan? El municipio de Valle de Chalco tiene alrededor de 33 millones de agua. Sin embargo, no se consumen todos tampoco. Y el agua en Cerunca va a ser suficiente si no empezamos a generar y a crear conciencia. Hay suficiente agua para cada habitante. El problema es que no hay la conciencia. No hay, como mencionaba hace rato, en un pequeño discurso que te mencionaba, no hay la empatía. No hay la empatía hacia el vecino. Nos aislamos y creemos que la problemática es única. Se van hacia la problemática que vive nuestro particular es una problemática generalizada. Debemos de estar conscientes de qué es lo que pasa en la colonia, en el sitio. Y no solamente de lo que pasa, de lo que exigimos, sino también qué hacer, qué damos, qué situación estamos creando para que en verdad tengamos un servicio de alumbrado, un servicio de alcantarillado, alimentación. Es un trabajo en general en que incluye de toda la sociedad, junto con el gobierno. Directora, en el tema de las fugas de agua, ¿qué medidas se han atendido? ¿Todavía ya la es difícil identificarlos hasta que ya pasa más tiempo? Sí. ¿Cuántos están reportando? ¿Y de cuánto es el porcentaje de fugas? En la Ciudad de México es del 40%. Fugas de agua, hay muchas fugas de agua. Diarios salen. Diario se arregla. Parte de estas fugas de agua, bueno, y ahí tal vez respondería a otra pregunta anterior que hicieron. Obviamente hay agua en el municipio, si no hubiera agua en el municipio, no podrían decirme que hay varias fugas, ¿no? Eso es parte de, como les comento, en varios tramos de la tubería principal de Valle, es tubería ya vieja de asbesto cemento. Entonces, al ser tubería que es más superficial, es más fácil detectar el ambiente no fugar. En el momento que la tubería viene siendo más profunda, es un poquito más complicado detectarla. Sin embargo, se viene dando seguimiento. Hay cuadrillas que trabajan por colonia, van detectando desde donde está la fuente de abastecimiento, que es el pozo, y van haciendo recorridos durante línea principal, líneas secundarias, para ir detectando en dónde haya posibles fugas que no brotan o salen. Ahí tenemos terrenos muy difíciles. La geografía de Valle es codiversa, no está totalmente plana. Tenemos lugares como el Cerro del Marqués, que es una zona, o Casa Sara, que es muy famosa por los socavones. Y no es una cuestión de problema hídrico directamente de Codapas. Es la zona geológica, es una zona que es volcánica, está llena de grietas y es muy, muy complicada, ya que muchas veces no se acaban, incluso ni siquiera son por la fuga, sino es hay la misma lluvia, la misma absorción del agua, se va llevando a la tierra en San Luis. Sin embargo, el gobierno federal tiene un plan para extraer agua, tiene un proyecto de agua fijo para llevarse el agua a la Ciudad de México y otros lugares. Dentro de lo que yo tengo entendido de este proyecto, como su nombre lo dice, es el rescate de las lagunas, que no solamente afecta al estado de Chalco, sino también a la Ciudad de México, el agua mismo que interviene en toda esta zona.
que se pretende hacer una reserva ecológica. Este es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que va a cambiar digna de forma de vida en Valle de Chalco, como estoy seguro que también va a afectar en esta zona oriente de la Ciudad de México, debido al gran impacto del turístico, ecoturístico que se va a generar. Tengo el conocimiento de que se pretende poner algunas plantas potabilizadoras, pero el primer punto es para eso, es para salvar las lagunas, es para mejorar la calidad de vida de toda la fauna que vive dentro de las lagunas, fauna que poco a poco va inundando las migraciones. Entonces, el hecho de ponernos en un tema de se van a llevar el agua, nos están quitando el agua, nos hace olvidar nuevamente lo que les comento, ¿no? La empatía, al final lo que te afecta a uno le va a afectar a todo, te afecta a quien particular, afecta en lo que da, en lo que afecta en general, lo que se afecta en lo particular, el agua es todo. El agua que hay en Valle, ahorita la tenemos en Valle, les acabo de hablar de una concesión anual regionalmente. Agua, sin embargo, tenemos la problemática ahorita en la Ciudad de México, está programado para el 24 de junio para haber un recorte de agua, como ustedes lo saben. Es una situación alarmante, sin embargo, no sé cómo más adelante vaya incluso la Conagua a volver a tomar estas concesiones, no solamente en Valle, sino en todos los municipios del Estado de México y estados aledaños que rodean el Distrito Federal para al final abastecernos a todo. El agua es de todos, es muy importante. La red no tiene color, no tiene. El agua es la vida, es para todos. Sin embargo, ¿se está perforando ya el pozo número 15 o no se está perforando? No, en este instante no se está perforando ningún pozo. Los principales trabajos que hacen Rodapas es dar el mantenimiento correctivo, preventivo a los pozos ya existentes y tanques que tenemos en el municipio. ¿Cuántos pozos tienen? 14. ¿De cuánto sería el déficit aproximadamente? Pues, sabemos que hay más o menos como fondo de nueva creación. Ahí seguramente no tienen agua, pero pues, el déficit es el municipio. El municipio sigue creciendo a pasos gigantados, ¿no? Hace unos años no teníamos la punta convencional, no teníamos las tablas, no teníamos la antorcha, la colonia San Roque de México, sigue ampliándose. Obviamente son colonias que no tienen sol de agua debido a la naturaleza de regularidad, ¿eh? Pero sin embargo, llegado el momento de ir regularizando, de irse situando dentro del del municipio, regularizando las colonias, se verá la forma de cómo empezar a dar el suministro también. ¿Cuánto se va a dar? ¿Cómo la forma se va a dar? Yo creo que se irá empezando a trabajar más en cuestiones como los tandeos, y ya se manejan en Valle de Chalco, en varias colonias se manejan los tandeos, y eso no es algo nuevo, eso en muchos estados, en municipios, es una cuestión que se maneja. Empatía es la palabra clave. Exactamente, ser empáticos. No solamente con el que tenemos a un lado, ¿no? Sino ser empáticos con el lugar en el que vivimos, con los recursos naturales con los que contamos. Mira que por ahí en una plática apenas un amigo me decía, el futuro ya nos alcanzó. Hace muchos años decíamos, cuando nos queremos agua, empieza a haber problema de agua porque estamos acostumbrados que la abríamos a la llave o vivíamos cerca de una llave y veíamos que el agua era inagotable. Y hoy nos damos cuenta que no. Hoy sabemos y tenemos que empezar a tomar acciones ya el día de hoy. Empezar a hacer memoria, empezar a hacer una prospección de realidad que hacemos cada uno de nosotros en nuestra casa, ¿no? Con nuestras familias, esas pequeñas acciones. Poco a poco van marcando una gran diferencia. Que seamos responsables, que seamos empáticos y muy responsables, responsables en nuestras acciones, ya que todo al final afecta, todo se va haciendo una cadenita. Mi voy en la calle, me acabo una bolsa de papas y la tiro, te mantengo limpio mi carro y digo